San Alejo, Jairo Barreto Guzmán. Señores, análisis a prueba estima individual con el número 7 se presenta Ángel de la Ilusión con 51 meses de edad, con un registro certificado de casco, es un hijo de Caín de Micapricho en Estampa de San Alejo, el hijo de la Virginia, su abuelo materno, criador, criadero La Ilusión, su propietario, criadero La Divina. Ejemplar que más en pesebre la JBN Carmen de Viboral Monta, Jairo Barreto Guzmán. Con el número 7 y en prueba individual, Ángel de la Ilusión. Señores Aranes, el número 4 y el número 7. Doble paso sola.
en la forma como desarrollan el andar, pero dos caballos que tienen arreglo, tienen precisión y tienen muy buena frecuencia cuando los vemos a cada uno en su prueba individual. Por eso vemos dos caballos similares en la puntuación que nos da la tabla de juzgamiento. Por eso vemos la necesidad de llevarlos a una comparación que es suficiente, porque en esa comparación hubo un caballo que fue franco de principio a fin. En ningún momento bajó la frecuencia. El caballo empieza y termina la tabla de la misma manera. El otro caballo, cuando termina la tabla bajando, merma un poco la frecuencia. Y de igual manera, cuando viene subiendo, no termina con la misma agilidad el caballo frente a un caballo que fue mucho más preciso. El título de gran campeón para el caballo número 7, título de campeón reservado, el caballo número 4. Gracias y buenas noches. Señoras y señores, ha quedado entonces la clasificación de este gran campeonato de la siguiente manera. En el deporte número 6, Torbellino de Tierra Grata, Magnífico de Villandrea, Toti de Tierra Grata, de propiedad de Carlos José Gómez, bajo la conducción de Sebastián Enrique Salcedo. Segundo finalista, Maravilla, propiedad del Criadero de la Realeza, bajo la protección de José Luis Lugo. Primer finalista, Don Mario de Tierra Santa, Rodrigo de María Rosa en recompensa, bajo la conducción del instalador Maravilla, de propiedad del Criadero de Tierra Grata. Gran campeón reservado. La Divina, bajo la conducción de Jairo Barreto Guzmán. Señoras y señores, ha sido adjudicado el título de mejor criador y mejor expositor en la modalidad de la trocha colombiana, Manuel Antonio Coronado Hoyos.